Sean todos bienvenidos a una edición más de MEFCA Informa. Les saluda Noelia Céspedes. De inmediato nosotros damos inicio con nuestras informaciones y es que el Ministerio de Economía Familiar reinaugura la primera etapa de la ruta creativa de la granja, donde convergen más de 30 especies, dentro de ellas especies exóticas. Veamos. MEFCA inaugura la primera etapa de la ruta creativa, la granja integral del Parque Nacional de Ferias, un espacio para la sana recreación de las familias nicaragüenses. El área, ¿verdad?, de la granja integral es para la diversión de todas las familias que nos visitan a la feria, ¿verdad?, a las ferias nacionales que se desarrollan los días sábado y domingo. ¿Verdad? Que tenemos todos los fines de semana, el cual el parque de ferias apertura desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Van a ser atendidos, ¿verdad?, por el personal altamente capacitado, en el cual ustedes, ¿verdad?, y todas las personas puedan adquirir paquetes tecnológicos de animales exóticos, como son las codornices, gallinas polacas, gallinas brahman. Se les van a enseñar sobre el manejo, la alimentación, los espacios que puedan, como donde la puedan establecer y de ellas tener un ingreso. Desde el Ministerio de Economía Familiar tenemos excelentes noticias que compartir con ustedes. En el marco de la difusión sobre el quehacer institucional, estaremos realizando una radio revista en la que tendremos contacto directo con las familias protagonistas y productoras del país. Yo puedo, yo emprendo. El Ministerio de Economía Familiar, en su constante evolución y dinamismo, ha venido transformando y fortaleciendo los instrumentos comunicacionales con los que cuenta. En esta ocasión y en el mes de mayo, ¿verdad?, los programas de radio van a tener una transformación en su formato radiofónico. Entonces, el día miércoles vamos a tener una radio revista, ¿verdad?, de donde se van a acompañar a todo lo que es el emprendedurismo nacional. Este es un segmento, ¿verdad?, dinámico, proactivo, donde estarán participando emprendedores de la economía familiar, quienes nos van a estar contando su experiencia, cómo lo han hecho, cuál ha sido su antes, su ahora y cómo ellos han venido posicionándose, ¿verdad?, en los mercados. Entonces, este va a ser un segmento muy bonito, desde donde también los emprendedores van a tener una activa participación. Este va a tener una duración de una hora en Radio La Primerísima. Va a estar clasificado en cuatro segmentos, desde donde, ¿verdad?, se va a poder fortalecer, ¿verdad?, a esos emprendimientos. Entonces ahí se van a tocar noticias, temas de actualidad, casos de éxito, se va a hablar de la parte de la innovación, ¿verdad?, y la buena idea que han venido promoviendo, realizando e implementando, ¿verdad?, los emprendedores. Entonces aquí vamos a escuchar en el yo puedo, yo emprendo, ¿verdad?, una gama, ¿verdad?, de protagonistas que van a pasar por nuestra radio revista. Entonces aquí nosotros los invitamos a que escuchen Radio La Primerísima en el 91.7 FM y en el 105.3, ¿verdad?, FM en el norte del país, para que ustedes estén sintonizándolo y puedan estar pendientes de las temáticas que se van a estar abordando ese día. Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, que ustedes sepan que se va a estar informando de una manera amena, amigable, ¿verdad? Será conducido por dos conductoras y se van a tratar diferentes temas dirigidos a fortalecer también esas capacidades de los emprendimientos. En cuanto al programa del día viernes, Emprendiendo con el MEFCA, se estructuró en cuatro segmentos súper importantes. Uno que se llama NotiMEFCA, donde se va a abordar todo el quehacer nacional sobre el quehacer del Ministerio a nivel nacional, ¿verdad?, de cómo se viene acompañando, qué políticas se vienen implementando, qué programas, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese segmento para tener informada a nuestros radioescuchas de todo el quehacer del Ministerio. Tenemos otro segmento importantísimo que es la parte de la agricultura familiar. Aquí van a haber temáticas, ¿verdad?, de interés para los productores, las productoras
y cómo pueden ellos seguir implementando, ¿verdad? Técnicas amigables con el medio ambiente, de resiliencia, ¿verdad? Todo amigable con la madre naturaleza y la madre tierra. Tenemos el otro segmento que se llama Transformando la Producción. Aquí vamos a abordar la parte de agregación de valor, de la transformación y la calidad de los productos. Y otro segmento que tenemos tocando nuevos mercados. Todos esos productos ya transformados con la calidad, la agregación de valor que tienen, ¿cómo los vamos a comercializar? Los mercados locales, municipales, nacionales, incluso internacionales. Desde donde, a través de los programas, tanto del miércoles como del día viernes, nosotros podamos seguir acompañando, ¿verdad? Por esas vías comunicacionales a todos los protagonistas de la economía familiar. Desde la Dirección General de Agricultura Familiar les compartimos un sinnúmero de recomendaciones para el inicio de este ciclo de primera. Veamos. A los productores de semillas que se dedican meramente a la producción de semillas, en este caso grano básico, es recomendable tomar en cuenta el área que nosotros vamos a disponer. Un área que esté libre, ¿verdad? Que no hayan árboles, por ejemplo, como cítricos, ya que cuando tenemos árboles frutales o cítricos, puede haber problemas por lo que son, o llamamos nosotros, caracoles o presencia de babosa. También en la zona del Pacífico es recomendable de que algunos lugares poder limpiar bien la parcela, ya que la babosa es uno de los principales plagas, sobre todo en el cultivo de frijol, que ataca perfectamente y en caso de 2, 3, hasta 4 días puede perder hasta toda la parcela. Entonces es importante para la producción de semillas tomar en cuenta estos factores. Uno, la germinación. Dos, tiene que ver con la preparación adecuada del suelo. En el caso del frijol, maíz o arroz, es importante tener en cuenta de entre unos 20, 30 días aproximadamente, completar, se puede decir bien, que la parcela que nosotros vayamos a sembrar o a establecer esté adecuadamente bien preparada, su suelo bien drenado y que sobre todo la siembra cuando haya capacidad de campo. La semilla que nosotros vamos a utilizar, que tenga aproximadamente un 85% de germinación, para nosotros no tener pérdidas significativas, ya que si la semilla no nos germina o la semilla que no tenemos no es de buena calidad y no llega al 85%, pues perfectamente podemos utilizar un poco más de semilla de relleno, se puede decir, para que no nos queden espacios vacíos una vez que nosotros podamos establecer. Por otra parte, es importante recomendar también de que cuando hablamos del ciclo de primera, no solamente nos estamos refiriendo a la producción de grano básico, sino que nos estamos refiriendo también a cultivos anuales y a cultivos de pequeña escala, en el caso de la hortaliza, en el caso de raíces y tubérculos, que también muchos protagonistas nuestros están sembrando, están estableciendo en su parcela. Y de igual manera, la utilización de bioinsumos orgánicos en el caso de la hortaliza es de gran importancia, sobre todo cuando utilizamos bandejas de germinación, que nos permite que nuestra planta o nuestra semilla germine con vigor y con buena estructura o buena característica varietal para nosotros poder trasplantarla ya al lugar definido donde ella va a producir. Incentivar la innovación y el emprendedurismo y el desarrollo de la economía familiar desde los pequeños y los medianos talleres que transforman el bambú fue el objetivo del curso básico impartido en el Parque de Ferias. Veamos. Como parte del estímulo a nuestros protagonistas que perseveraron en culminar este curso básico, se hizo la entrega de certificados para motivarlos y, por supuesto, para invitar a más protagonistas a que sean parte de estos cursos. Próximamente, el 21 de mayo, van a poder ya inscribirse en el curso intermedio de bambú, que es la continuidad, ¿verdad?, de esta primera etapa. Pudimos ver acá la elaboración de piezas utilitarias y decorativas por nuestros protagonistas con una calidad y unos acabados muy buenos. Entonces, de acá desde el Ministerio de Economía Familiar invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales para que se informen de todo ese trabajo que se está realizando y también en las delegaciones del MEFCA a nivel nacional se informen y participen de toda esta ruta de innovación del bambú que nuestro buen gobierno ha creado para las familias nicaragüenses. El curso se llevó en 4 sesiones, tuvimos 2 sesiones teóricas y 2 prácticas. En esta sesión aprendieron a conocer lo que es el bambú, como en artesanía, cómo curarlo, cómo cortarlo, cómo preservarlo. Ya después de eso pasamos a 2 cursos prácticos que se llevó. Aprendieron a hacer cucharas, utensilios de cocina, vasos, taza, algunos
hicieron algunas lámparas que están un poco más avanzadas, porta cuchara. Fabuloso, ¿verdad? Le damos gracias a Dios primeramente y al gobierno por este gran esfuerzo que hace por poner estos cursos totalmente gratis. Estos cursos son caros, ¿verdad? Pero la proyección del gobierno es que los nicaragüenses tengamos muchas técnicas, seamos profesionales en nuestro trabajo. Protagonistas reciben charlas sobre trampas del control de broca en el café. Veamos más detalles. Hoy vamos a hablar sobre la elaboración del paso a paso sobre la broca, la elaboración de trampas para la captura de brocas en el café. Pero primero, antes de iniciar el paso a paso, nosotros necesitamos saber, conocer cómo es que esta broca del café, cómo se desarrolla. Ella prácticamente es una plaga de alta importancia en lo que es el cafetal y ella prácticamente pasa por cuatro estadios. Pasa por huevo, estamos hablando de pupa, larva y adulto, ¿verdad? Entonces, pero esto conlleva aproximadamente 45 días. Esto va a variar un poco, unos días más, unos días menos, pero esto puede variar de acuerdo a la condición de clima. Nosotros el día de hoy le venimos a abordar lo que es el financiamiento para las trampas de broca en el cultivo de café, ¿verdad? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuánto debemos de invertir para elaborar este tipo de trampas? La inversión es poca, no es la gran cantidad que digamos. Anda redondeando lo que son 5.000 a 6.000 córdoba. Nosotros contamos con póliza de seguro y en lo que es este tipo de monto, pues lo más recomendable es que son con plazos de 12 meses, por lo que es un monto mínimo. Usted solamente se acerca a la delegación más cercana con su cédula vigente, tiene que ser mayor de 18 años, hasta 70 años, ¿verdad? Y usted solo se acerca a la delegación y el técnico territorial le va a informar, le va a decir cuál es el llenado, cuál es la ficha que usted tiene que llenar, ¿verdad? Celebrando a las madres nicaragüenses, fortaleciendo las capacidades de las mujeres exitosas en talleres prácticos, se desarrolló el atelier decorativo de flores. Nosotros hemos crecido a través de los apoyos que hemos tenido del MESCA, ¿verdad? Que nos ha dado nuestro buen gobierno. Elaboramos flores para todo tipo de ocasión, sean cumpleaños, bodas, dentro y fuera de nuestra ciudad. Nosotros tenemos los números de teléfono para quien nos pueda llamar, 87-35-25-87 y el 2772-4452. Estamos ubicados del Ministerio de Economía Familiar, una cuadra al norte en la ciudad de Matagalpa. Yo tengo 7 años en mi negocio. Hago decoraciones como esta, cetros de mesas para bodas, 15 años para fiestas infantiles. También hago selfies para fotografías de cumpleaños. Reciclo, me encanta reciclar. Otra cosa que también tengo, y esto es gracias a MEFCA, a la enseñanza que me dio. Tengo un vivero, soy cactusera también. Me gusta reproducir plantas. Tengo 7 años en este trabajo. Yo agradezco al gobierno que a través de MEFCA nos prepara en diferentes áreas, porque no solamente he recibido capacitaciones de inclusive de hacer postre, comida para conejos, con conejos. La verdad que MEFCA tiene una diversidad de enseñanzas, talleres, técnicas para enseñarnos a nosotros, y nosotros tratemos de reinventarnos en qué podemos hacer hoy en día para salir adelante y sobre todo ayudar a la economía de nuestro país. Es momento de conocer las noticias más importantes en el territorio nacional en el Flash Informativo. En Rutas de Prosperidad se lleva a cabo inauguración de área de procesamiento de cacao en el municipio de Río Blanco, Matagalpa, con el objetivo de mejorar la cadena del eslabón de la producción, agregación de valor y transformación de este rubro, fortaleciendo las capacidades productivas de las familias socias de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Río Blanco y Paiguas, Hermandad Campesina RL.
Talento, creatividad e innovación en la Expoferia Creativa, un espacio de comercialización para protagonistas de los diferentes rubros productivos en el municipio de Río Blanco, Matagalpa. Productores de la comunidad Curinguacito, municipio El Ayote, Chontales, dan a conocer al compañero José Benito Aragón, viceministro del MEFCA, sus experiencias de éxitos y logros obtenidos con los programas y proyectos que impulsa el buen gobierno sandinista, transformando vidas y la economía de sus hogares. Te invitamos a visitar la Oficina de Atención a Emprendedores, un espacio de apoyo integral para protagonistas. Estamos ubicados en Jinotepe, donde fue Hotel Casa Mateo, 1.5 cuadras al oeste, MEFCA Delegación Carazo. Fuerza, trabajo y valentía caracterizan a Zaida Palma Muñoz, protagonista capitalizada con el paquete tecnológico de agregación de valor y transformación láctea en Chinandega. Lo mejor del talento de protagonistas del municipio de Juigalpa, Chontales, presente en la Expoferia Creativa. Durante la actividad, la compañera Justa Pérez Acuña, titular de MEFCA, instó a los protagonistas que continúen emprendiendo para prosperar y dinamizar la economía familiar. Reproducción de aves por medio de incubadoras artesanales ha sido la innovación de Harrison Centeno, protagonista exitoso del municipio de San Nicolás Estelí, quien con esfuerzo y entusiasmo ha incursionado en esta actividad económica con el acompañamiento técnico del MEFCA. En el mercadito campesino ubicado en la segunda entrada a Las Colinas, en Managua, encontrarás productos con valor y calidad de manos laboriosas de protagonistas de la economía familiar. En la comunidad La Sabaneta, municipio Lapas Centro León, MEFCA inauguró planta de procesamiento lácteos, propiedad de la protagonista Teodora Rivera, para el fortalecimiento de la producción láctea a pequeña escala. Panadería y pastelería Sweet Rose es un emprendimiento con rostro de mujer laboriosa, Rosa Dalila Potosme Cruz, de la comunidad Las Pilas, del crucero Managua. Elabora pan dulce, simple y pizza, los que comercializa en la comunidad. En su parcela tiene cultivos de hortalizas, granos básicos y fue capitalizada con herramientas para el fortalecimiento de su negocio. Seguinos en nuestras redes sociales e informate de las oficinas de atención a emprendedores. La crianza y reproducción de especies menores es una alternativa de producción a corto plazo para generar ingresos a nivel familiar. Así que te invitamos al encuentro regional con protagonistas dedicado a la crianza de especies menores. Para más información, escribirnos a nuestras redes sociales. Te invitamos a visitar el Tiangue Hugo Chávez todos los días a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Disfruta de la deliciosa gastronomía a precios completamente accesibles. Con estas informaciones nosotros realizamos una pausa. Al regresar, mucho más de MEFCA Informa. De Economía Familiar te invita este 14 y 15 de mayo a la Feria Nacional Derivados del Cacao, el grano de los dioses, en el Parque Nacional de Ferias. Aquí conocerás sobre la cadena de valor del cacao y disfrutaremos de la variedad de productos y subproductos elaborados a partir de esta apreciada fruta. Ven y disfruta con tu familia de la alegría de vivir en paz con actividades recreativas para todos. Tu cita es a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. No olvides que contamos con un transfer que sale de la avenida de Bolívar a Chávez y te llevará hasta la feria en horarios de 3, 5 y 7 p.m. Estamos ubicados en Managua de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur. Quiero emprender, tener mi propio negocio, necesito inscribir mi emprendimiento. ¿Cómo hago? ¿Te identificas con alguna de estas inquietudes? Podés responderlas visitando las oficinas de atención al emprendedor. Un espacio de apoyo integral para las personas emprendedoras, creado para orientarlas en el desarrollo de su idea de negocio y estudios de viabilidad de la misma. En las oficinas de atención a emprendedores contamos con personal capacitado. Visítanos, estamos a nivel nacional en las delegaciones MEFCA. Gracias
Gracias por continuar en sintonía de MEFCA Informa y desde la Dirección de Agregación de Valores conoceremos el proceso de la elaboración de una bebida chilante. En el siguiente reportaje conoceremos la historia de vida del protagonista de El Galletazo. Veamos. Afición por hornear galletas caseras se convirtió para el joven estudiante de Derecho, Alex Ávalo Silva, en un negocio rentable, capaz de beneficiar a toda su familia. Personalmente se me ocurrió la idea de una galleta, pero no es la típica galleta, como había mencionado, porque realmente a nosotros nicaragüenses también nos gusta consumir galletas, porque realmente es rico, pero no había un producto destacable a nivel nacional de galletas. Desarrolló sus propias recetas y poco a poco fue perfeccionando sus galletas hasta que se atrevió a ponerlas a la venta. El nombre surge, realmente es un doble sentido, como los nicaragüenses ya conocemos el significado del galletazo, sin embargo yo lo quise adaptar, personificar realmente, hacerlo un producto y también hacerlo un muñequito realmente que aquí tenemos. Ofrece más de 7 sabores de suaves galletas que van desde los básicos como avena y chispas de chocolate hasta opciones de temporada y los tradicionales galletines bajo los mismos sabores. El galletazo no es la típica galleta que todos conocemos. El galletazo nosotros fuimos más allá de la idea normal, le hicimos extra grande, con sabores nuevos como la de menta y chocolate, que es una de las preferidas de los clientes. Así también tenemos las de mermelada, que son 100% hechas a mano y 100% naturales. Contamos con la mermelada de fresa, la mermelada de guayaba,
la mermelada de piña, perdón, y la mermelada de moras y arándanos, que es un poco la más exótica que tenemos. Mientras trabaja en su receta de galletas saladas, anhela que sus deliciosas creaciones puedan encontrarse en decenas de cafeterías, restaurantes y supermercados del país. Y que sigan perseverando realmente, porque yo tuve una idea de hacer esto de hace mucho tiempo y hasta ahorita lo estoy logrando. Simplemente hay que tener paciencia y no dejarse rendir fácilmente, sinceramente. Con edición de Rafael Villavicencio, cámara de Adonis Gutiérrez y Yasser Montoya, Yasmina Cano, Nicaragua Emprende. En nuestro segmento Negocios Digitales conoceremos cómo programar publicaciones en redes sociales. ¿Se han preguntado cómo podrían optimizar el tiempo al momento de generar contenido en las redes sociales? En esta ocasión, Negocios Digitales te comparte cómo puedes programar tus publicaciones en las redes sociales. La tecnología y las redes sociales cada día siguen avanzando, facilitándonos y optimizando nuestros tiempos. A continuación, te compartimos cómo puedes programar tus publicaciones en tus redes sociales. 1. Descarga la aplicación Business Suite. A través de esta podrás vincular tu página de Facebook con tu usuario de Instagram. 2. Accede a tu red social. Una vez accediendo, podrás publicar tu contenido digital. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo recorriendo los departamentos del país. Este espacio es gracias al trabajo territorial que realiza MEFCA a nivel nacional. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y seguirnos a través de nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni y sintonizarnos los miércoles y los viernes en nuestros programas radiales en Radio La Primerísima. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.